Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones de introducción a la geometría avanzada. En la última ocasión nos quedamos hablando un poquito sobre curvas diferenciables y quisiéramos construir un par de invariantes que tienen que ver con estos objetos. Entonces, bueno, lo vamos a hacer para el caso de curvas en el espacio, de curvas en R3. Y en la siguiente sesión seguramente hablaremos un poco de cómo generalizarlo para RN, ¿no? Pero quisiéramos hacerlo poquito con más cuidado en el caso de dimensión 3. Pues bueno, vámonos al pizarrón y avancemos lo más que se pueda. Entonces, es curvatura. Vamos a ver los conceptos de curvatura y torsión. Entonces, de forma general, la idea de la curvatura de curvas, pensando por ejemplo en el caso plano, tenemos una cosa así. Y decíamos, si esto es regular en cada punto, le podemos dibujar un vector tangente. En ese vector tangente es el vector director de una curva, de una recta que toca en este punto tangencialmente a la curva, ¿no? Digamos, en el otro extremo a fuerzas le va a pegar en otro punto, pero que eso no nos preocupe demasiado. Y con este punto podemos dibujar una circunferencia que es tangente a esta curva en este punto, ¿no? Digamos que tiene radio R. Ok. Entonces, si nos fijamos solamente en este punto gordo rosado, ¿no? Tenemos el punto rosado, la curva anda por acá, la circunferencia esta anda por acá y la recta va por acá, ¿no? Entonces localmente la podemos ver así. Podemos variar el radio este. Digamos que este lo vamos a variar con un parámetro axi. Entonces variamos la axi de tal forma que eventualmente esta circunferencia en un entorno se empieza a parecer mucho a la curva, entonces, para este abierto, la curvatura de la curva en estos puntos y la curvatura del círculo que logramos variando el que es tangente su radio, ¿no? Y que aquí tienen idénticos una cantidad grande de puntos. En esos puntos la curvatura de esos dos objetos es igual, ¿no? De la circunferencia y de la curva que podríamos llamarle alfa, ¿no? Esta es la alfa. Entonces, la curvatura del círculo
cualquier círculo, un círculo tiene curvatura 1 sobre el radio. Entonces, a, digamos, a este radio, el radio de acá, que ya variamos, es R de alguna xi con gorro, le vamos a llamar R mayúscula. Este le llamamos radio de curvatura. ¿Por qué? Porque en este entorno anaranjado, todos los puntos tienen curvatura 1 sobre R. Aquí. ¿Qué pasa con la recta? La recta tiene curvatura 0. Entonces, si la recta tangente toca a un abierto, ¿no? O sea, sobre un abierto, apachurra la curva, entonces en ese abierto la curvatura es 0. Pero si podemos construir una circunferencia de estas, que se llama una circunferencia osculadora, entonces va a tener curvatura 1 sobre el radio de esa cosa, ¿no? Ahora, fíjense que cuando estamos así, en el caso donde sí podemos construir esa circunferencia, este vector de aquí es el tangente, y en la dirección radial de la circunferencia esta tenemos al vector normal. Entonces, de alguna forma, esta curvatura va a tener que ver con una de las con la proyección de este vector normal sobre la curva, en realidad con la longitud de la del vector normal. Perdón, este no necesariamente es el unitario, ¿no? Un vector normal. Entonces, este de acá abajo, digamos que es el unitario, y esta medida de acá, pues es la curvatura, ¿no? Es como proyectar esto sobre la dirección normal. Proyectar cuánto mide alguna de los de las hojas del intervalito, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, en el caso espacial, decíamos, por ejemplo, para esta hélice, ¿no? En cada uno de los puntos tenemos el vector tangente, digamos que va hacia este lado. En la dirección radial tenemos el normal. Y como aquí sí tenemos espacio, podemos construir un tercer vector en la otra dirección, ¿no? Con color rosa para que se distinga. Entonces, cuando estos tres son unitarios, podemos formar una base ortogonal, ortonormal, ¿no? Tenemos el T, el N y el B. Ajá, entonces, esto se le llama el triedro de Frenet-Serret. ¿Y qué relación van a tener estos? Pues de entrada son unitarios, ¿no? Si la curva está parametrizada por longitud de arco, lo que
que le estamos pidiendo es que la norma del del tangente en todos los puntos sea 1, ¿no? Entonces, el primer vector del triedro que está en esa dirección, pues va a ser simplemente el vector derivada cuando esta S es el parámetro longitud de arco. Luego la N, pues simplemente va a ser el normalizado de la dirección normal. Este es alfa B' de S sobre la norma del alfa B' de S, ¿no? Si es normal, y ahí está. Luego tenemos la B, pues va a ser T cruz N, ¿no? Les dejo de como ejercicio ver que si T y N tienen norma 1, entonces T cruz N también debe tener norma 1, ¿no? Pero bueno, la idea es que, a ver, si yo me fijo en el plano generado por estos dos, voy a tener a N ortogonal. Pero si yo me fijo a el plano generado por N y T, B es ortogonal a ese plano en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, la idea va a ser que, así como la B la construimos como T cruz N, también los demás podemos construirlos de esa forma. El T lo podemos construir como N cruz B, y el N, que este sí lo vamos a usar ahorita, es B cruz T, ¿no? Entonces guarden estas relaciones en algún cajón seguro, porque ahora las vamos a usar. Entonces, si nosotros derivamos la función T respecto del parámetro S, lo que estamos haciendo es tomar la derivada, la segunda derivada, ¿no? Esto es la derivada de alfa punto de S, que no es otra cosa que alfa doble punto de S, y por cómo lo definimos, esto es la norma por el vector normal en ese punto. A esta norma le vamos a llamar la curvatura. Entonces, la K de S. Entonces, fíjense, intuitivamente podemos pensar a la curvatura como la tasa instantánea de cambio de la T respecto del parámetro, ¿no? ¿Y qué tan lejos queda eso de la dirección radial? Ok. Ahora, para lo que sigue vamos a necesitar un poco más. Vamos a calcular la derivada respecto de S de B. Entonces, por un lado, digamos, primera observación, si yo derivo este, en cada uno de los puntos eso debe ser ortogonal al B. ¿Cómo lo comprobamos? Pues derivemos uno que nos sirva, ¿no? B punto B, por ejemplo. Por un lado, esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque B punto B
no es más que la norma cuadrada de B, que es 1, ¿no? Entonces, esto debe ser 0, por un lado. Y por otro lado, haciendo la regla de Leibniz, vamos a tener la derivada de B respecto de ese punto B, más B punto la derivada de B respecto de S, que es dos veces la derivada de B punto B, ¿no? Y eso es cero si solo si la derivada de B respecto de S es ortogonal a B, ¿no? Ahí está. Entonces, primera observación, la derivada es ortogonal a B. Segunda observación, vamos a ver que B también es ortogonal a T. Digo, la derivada de B es ortogonal a T. Entonces, si hacemos la derivada de B respecto de S, eso es la derivada respecto de S de T cruz N. Otra vez por Leibniz, esto es la derivada de T cruz N más la derivada, perdón, T cruz la derivada de N. Esto de aquí quedamos que era K de S por N cruz N, ¿no? Ya sacamos de una vez esta este escalar y acá nos vamos a quedar con esta, ¿no? T cruz la derivada de N respecto de S. Este producto cruz es cero, se va a ir a ver al mago y aquí tenemos T cruz de N de S. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el vector derivada está en el espacio que es al mismo tiempo ortogonal a T y ortogonal a la derivada de N. Entonces, así que la derivada de B es ortogonal en todos los puntos a T, ¿no? Entonces es ortogonal a B y a T. Acuérdense que T, N y B forman una base ortogonal para R3. Ortonormal, ¿no? Entonces, si es ortogonal a B y a T, es ortogonal al plano generado por T y B. Entonces, eso lo podríamos poner, ¿no? B y B, S, debe ser ortogonal al plano generado por T y B. Por lo tanto, debe estar en la dirección de N en cada uno de los puntos. Y esto significa que la derivada de B es un múltiplo de N, ¿no? En cada punto. Entonces, siempre podemos pensar que en cada punto tenemos un escalar que hace el truco, y a ese escalar le vamos a llamar tau. Esta tau es justamente la torsión. Entonces tau es llamada torsión y lo utilizamos como una forma de caracterizar a las curvas
respecto a si son planas o no. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tau se anula en todos los puntos, lo que estamos diciendo, según la ecuación que acabamos de ver, es que el binormal, cuando lo derivamos, eso es cero en todos los puntos, y esto significa que B apunta en una dirección todo el tiempo. Entonces lo que tenemos es que en cada punto de la curva este vector es el mismo o apunta en la misma dirección, ¿no? Y eso significa que la curva está completamente contenida en el plano generado por N y T. Perdón, creo que es al revés, pero no importa mucho. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la dirección normal, la dirección tangente, y esa curva es plana, ¿no? Si la tau es distinta de cero, entonces estamos hablando de una curva que se aleja de ese plano, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces ya tenemos dos ecuaciones. Y vamos con la tercera. Les decía que íbamos a usar que n es igual a b cruz t. Y entonces la derivada de n respecto de s es la derivada de b, otra vez con Leibniz, cruz t más la deriva más, perdón, b cruz la derivada de t respecto de s. Este de acá quedamos que era tau s por n. Y este de acá quedamos que era k de s n. Y esto es, quedamos que al principio que t cruz n era b, entonces n cruz t es menos b, es menos tau de s b de s, y aquí sacamos la k y b cruz n, si n cruz b es t, entonces b cruz n es menos t, entonces nos queda menos k de s de ese. Y entonces tenemos estas tres ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos la derivada de t respecto de s igual a la curvatura por el normal. La derivada de n respecto de s es igual a menos tau b menos k t, y la derivada del binormal, que es la torsión, perdón, por b. Por n, perdón, otra vez. Ok, entonces, de aquí ya podemos convencernos de que la curvatura, que no va a ser otra cosa más que 1 sobre la norma del vector de la segunda derivada, como es una norma, este es un invariante rígido. Y la torsión, vamos a probar rápidamente que la podemos escribir siempre que alfa esté parametrizada
por longitud de arco. ¿No? Entonces esta va a ser el triple producto escalar de la alfa prima, alfa biprima y alfa triprima sobre la norma de alfa doble prima al cuadrado. Entonces, para eso, simplemente acuérdense que esta cosa es un determinante que usa a estos como columna, ¿no? Entonces, simplemente vamos a escribir las derivadas de una forma adecuada, ¿no? Alfa prima no es más que t. Alfa b prima es k de s por n. Y alfa 3 prima, entonces la derivada respecto de s de k de s por n de s. Esto es la k derivada, vamos a dejarlo así, por n más n derivada por k, ¿no? Y esto es k derivada por n menos k cuadrada t menos tau k por b. Perdón, aquí me está faltando un signo. Es menos esa cosa. Luego, ya calculamos el triple producto escalar. Esto es el determinante de la matriz que tiene renglones A', AB' y alfa triprima, ¿no? Esto es el determinante de la que tiene a la T, la que tiene a K por N, la que tiene K' por N menos K cuadrada T menos tau KB. Y esto lo podemos abrir como tres determinantes. El determinante de la que tiene a la T, a la KN y a la K'N. El determinante, de una vez lo vamos a poner así, de la T, KN y, menos, y K cuadrada T. De una vez vamos a sacar las escalares. Este saca una K con K' y me quedo con TNN. Este saca una K cúbica y me quedo con TNT. Y esta va a sacar un 2. Un tau k cuadrada por tnb. Entonces este tiene dos renglones iguales, este también. Entonces estos dos determinantes se van a ver al mago y me queda que esto es menos tau por k cuadrada. Y este determinante, perdón, me faltó aquí decir que esto es un determinante, pues es 1 siempre que la base esté orientada positivamente, ¿no? Entonces, este sí implica que ya lo que queríamos, que tau es menos el triple producto sobre la norma cuadrada de este. Ya. Bueno. Le paramos aquí por hoy y vamos a ver un resultado importante en la próxima sesión y empezamos a ver superficies diferenciables. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.